Nosotros estamos por 1.500 por encima de las mismas, en las mismas circunstancias que que la temporada anterior. Yo creo que va a ser una buena campaña. Un espacio que se ha ganado en la ciudad de Villarreal para todo lo que es la ciudad de Villarreal, que va a ser impresionante, que va a aparecer o está apareciendo. Ya tiene una plaza de más de 10.000 metros cuadrados donde se puede hacer todo tipo de eventos y donde va a estar, donde hemos sacado a la luz un gran estadio, donde va a haber una gran fachada y donde va a haber un gran nombre del estadio y donde va a haber unas grandísimas posibilidades que va a tener el estadio de Villarreal y para la ciudad. Yo creo que impresionante. Yo creo que máxime con el coste cero a la ciudad, que le va a costar cero, y encima va a tener un pabellón nuevo, que tenía un pabellón que no reunía condiciones y tal, pues yo creo que más por menos no se puede pedir. Menos la fachada, que tardará, porque queremos hacer pruebas diferentes para ver de qué formas y de qué colores y de cómo lo revestimos, pero todo lo demás, el entorno, la plaza y todos los accesos nuevos estarán totalmente terminados para el primer partido. Espero que sea el 24 y no sea el 17, que ya no sé si es mejor jugar dentro que fuera, pero vamos, sobre el 17, que es la primera fecha según el sorteo del viernes, pues será el 16 o 17, tiene que estar terminado. Un jugador que ve moltíssima il·lusió, moltes ganes, en 26 anys i en una possibilitat de poder triomfar i ajudar a lo que estem, igual que estem parlant ara, no? Audi Marzà, Champion Villarreal, pues Pato y muchos más. Bruno, Roberto, y, en fin, todos, no quiero nombrar, pero todos los jugadores, yo creo que hemos estado haciendo una muy buena plantilla.